Bienvenido a las notibreves de Banpro TV. Soy Anayansi Toledo y comenzamos con la información. El Microscopio Global 2016, producido por The Economist Intelligence Unit, con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro para Inclusión Financiera y la Fundación MetLife, analizó en 55 países el entorno para la inclusión financiera. Nicaragua ocupó el puesto número 15 en servicios bancarios y bancarización, resaltando, entre otros, el convenio celebrado entre Banpro Grupo Promérica y la microfinanciera Promujer, por ofrecer a sus 46.000 clientes una tarjeta prepago Promujer Premia Banpro para desembolsos de préstamos, el acceso a cajeros automáticos, agentes Banpros, corresponsales no bancarios, solicitudes de saldo y otros servicios. Además, indicó que en Nicaragua se expandieron las operaciones bancarias, destacando el servicio de agente Banpro. Banpro realizó su tradicional gira de campo con los productores de León y Chinandega para conocer los resultados del ciclo agrícola 2016. Con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias sobre el ciclo agrícola, Banpro Grupo Promérica realizó una gira de campo con los productores del occidente del país. Los agricultores del departamento de León se dieron cita en la finca Lo Urdes, cultivada de maní y plátano. La jornada continuó por El Hormiguero, una finca modelo en el sistema de riego, con plantaciones de maní y caña de azúcar. Hasta ahora normalmente hacemos maní, maíz, sorgo, ajonjolí de vez en cuando, sandía son los principales que hemos estado sembrando, y soya también. El sistema de riego nos permite hacer casi dos y media cosechas al año de este tipo de cultivos y obviamente eso es una ventaja ecológicamente también, pues, porque los suelos se conservan. Las cosechas están de primera, va a haber un repunte financiero para todos los agricultores y yo creo que eso les va a dar más entusiasmo para seguir sembrando todos los años venideros. La gira abarcó 6 fincas cultivadas de maní, sorgo, caña de azúcar y plátano, las que presentan excelentes rendimientos de cosecha. Los productores de Chinandega también se mostraron satisfechos con los buenos resultados del ciclo agrícola 2016 durante la gira de campo organizada por Banpro Grupo Promérica. Durante la jornada se visitaron la finca San Francisco, el Pentágono y San Isidro, cultivados de maní, sorgo y caña de azúcar. Está a la vista, tenemos cosecha, sobre todo en las áreas que no afectó el pulgón en el sorgo, y el maní en general está bueno, hay buena cosecha, está sano, la caña subió de precio, creo que vamos a estar bien. En el diseño de nuestra estrategia de tener buenos clientes, de tener una cartera sana y de tener un agricultor en una economía bien sostenida, ha decidido apoyarle mediante el financiamiento de sistemas de riego. Gracias al buen invierno y el respaldo crediticio de Banpro, los productores de Occidente mejorarán sus rendimientos de producción durante el ciclo agrícola 2016. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Continuamos con más información. Culmina con gran éxito en la ciudad de Estelí el programa de educación financiera patrocinado por Banpro Grupo Promérica.
Pequeños empresarios de la zona norte del país recibieron en el Hotel Ex de Estelí sus certificados que los acreditan como gerente PYME de parte de la empresa Nueva Economía de Bolivia y Banpro Grupo Promérica, quienes recibieron por un periodo de 3 meses clases en línea sobre nuevas técnicas de educación para la correcta administración de un negocio. Como usted sabe, uno está acostumbrado a llevar una administración más artesanal. Ahora va a ser un poco más específica, más, con más libros, con más ordenado. Eso les da, digamos, educación de cómo manejar bien la contabilidad, marketing, finanzas, manejo de inventario, manejo de factura, manejo de personal, ¿verdad? Y es bien interactivo. Este novedoso proyecto inició en 2015 con 20 emprendedores, al que se pretende fortalecer en la educación e inclusión financiera del banco con aquellos que aún no tienen acercamiento con el sistema financiero nacional. Vimos la importancia de que aliarnos a instituciones como en este caso Banpro, que son instituciones con las que logramos tener afinidad porque están pensando en cómo innovar para poder dar solución a nuestros innumerables problemas y retos de hacer que nuestras economías crezcan. Nosotros creemos mucho en la educación financiera, estamos apoyándola de manera decidida para apoyar el crecimiento de nuestros clientes, el bienestar de nuestros clientes, que es lo que nos permite ser un banco, tener un crecimiento como banco también. Ya regresamos con más noticias de Banpro TV. Nos preocupamos por usted. Por eso le ofrecemos gratis sus transferencias en línea ACH. Mantenga sus cuentas o venga y abra sus cuentas de depósitos en Banpro para disfrutar de estos y otros beneficios. Fácil, rápido y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. Con una inversión de 25 millones de dólares, el nuevo centro financiero El Retiro albergará una tienda internacional, 2 restaurantes y la nueva sucursal de Banpro Grupo Promérica, de 3.650 metros de construcción. La gerencia general de Banpro realizó una visita a esta importante obra, quienes quedaron muy satisfechos de su avance. Los colaboradores de Banpro realizaron su tradicional novenario a la Virgen María en el Centro Corporativo Banpro. Veamos. Con gran fervor mariano, Banpro Grupo Promérica celebró la tradicional novena a la Purísima. Cada año, las diferentes áreas se distribuyen el novenario para cantar y rezar, venerando a la Santísima Virgen. El último día fue organizado por la Gerencia de Recursos Humanos con la participación de todos los colaboradores. Ejecutivos de Billetera Móvil realizaron una presentación de los beneficios de esta aplicación a los estudiantes de la Universidad Agraria. Veamos. Los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria abrieron Billetera Móvil Banpro para recibir a partir del próximo año las becas estudiantiles otorgadas por dicha universidad. Muy interesante, más fácil para nosotros los estudiantes poder retirar el apoyo que nos da la universidad y pues a mí me gustó la verdad. Para los estudiantes de la Universidad Agraria creo que es bien importante porque van a recibir su beca y van a recibir su, digamos, su remesa local que tenían que mandar por un bus o por otra institución, la van a poder recibir a través de la billetera móvil sin costo. Las autoridades de la universidad recibieron con mucho agrado este nuevo producto financiero, ya que sus más de 1.700 alumnos no perderán clases al tener que hacer fila para retirar sus beneficios económicos.
cuando nos pagaban beca era un problema, las filas, perdíamos clases, entonces me parece bien que nos vengan a agilizar ese proceso. Esta es una excelente iniciativa porque todavía nosotros estamos entregando de forma, digamos, manual el beneficio de beca a los estudiantes y eso nos genera muchas dificultades realmente y pensamos que a través de la billetera móvil pues será un proceso más seguro, más eficiente y todas las personas estarán más contentas de recibir en tiempo y forma sus recursos. A través de la billetera móvil de Banpro, los usuarios pueden realizar diversas transacciones como recargas de tiempo aire, transferencias, consultas de saldo, retiro de cajeros automáticos, entre otros. Banpro estuvo presente como todos los años en la Feria Andiva Motor Show 2017, donde las diferentes casas distribuidoras de automotor exhibieron los nuevos modelos a las personas que se hicieron presente durante los 5 días de feria. El Departamento de Crédito de Vehículos de Banpro Grupo Promérica llevó los mejores planes de financiamiento con tasas muy competitivas y grandes sorpresas para los visitantes del stand de la entidad financiera. Compre o construye su casa con el mejor financiamiento. Crédito Hipotecario de Banpro te ofrece la mejor tasa de interés del mercado con los mejores plazos. Llámenos al 2255-9595 o visítenos en nuestras sucursales. Será un placer atenderlos. Tranquilo, estás con Banpro. Provalore es un puesto de bolsa autorizada por la Superintendencia de Banco, ofreciendo los servicios de intermediación bursátil, compra y venta de títulos, cobros de custodia, entre otros. Para el equipo de Provalore, las necesidades de nuestro cliente es una prioridad. Nosotros siempre buscamos las mejores alternativas de inversión. Buscamos diversificación, rentabilidad, corto, mediano, largo plazo. Con el mayor volumen de transacciones a nivel nacional, forma parte del grupo financiero Promérica. Acércate a Provalores, inversión clave para gente inteligente. La Federación Nicaragüense de Tenis realizó el segundo torneo internacional Copa Nicaragua 2016, con la participación de 100 tenistas procedentes de 19 países en las categorías U14 y U18, masculino y femenino. Este gran evento deportivo fue posible gracias al apoyo de la empresa privada Ibanpro Grupo Promérica. La Vicegerencia General de Finanzas y Operaciones de Banpro Grupo Promérica ejecutó su reunión anual de cierre de año con las áreas de caja, tecnología, tesorería y auditoría para garantizar un buen cierre contable de la institución financiera. El licenciado Enrique Gutiérrez, Vicegerente General de Finanzas y Operaciones de Banpro, efectuó una breve presentación sobre el trabajo a ejecutar para finalizar el año y sentar las bases para el siguiente. Es una reunión de todo un día donde se discuten las mejores prácticas de funcionamiento de cada una de las áreas, donde se evalúan las responsabilidades de cada quien y para que todo quede correctamente cuadrado el 31 de diciembre a las 12 de la noche y podamos abrir sin ningún problema nuestras operaciones el primer día del año. La empresa Procter & Gamble entregó a la Fundación Ortiz Gurdián una donación en efectivo, recaudada de las ventas de su línea Productos Pantene y que fue parte de una campaña de concientización y recaudación de fondos para apoyar a los programas de prevención y tratamiento contra el cáncer de mama de la Fundación Ortiz Gurdián. Esta es una enfermedad que toca a muchas familias, y no solo toca a mujeres, sino toca también a hermanos, a padres, a hijos. Entonces la verdad que creo que es muy importante la parte de los programas de prevención y por eso estamos apoyando el día de hoy a la Fundación. Gracias a Dios de que tenemos a alguien más, a otra empresa que se está uniendo a esta causa, pues Pantene, que además de embellecer los productos como el pelo y nos está embelleciendo nuestra alma, nuestro corazón. Oh,
La banda sinaloense MS puso a bailar a los nicaragüenses que se dieron cita en el Estadio Noel Gámez de la ciudad de Estelí para disfrutar de una noche llena de ritmo y alegría gracias a los patrocinadores Banpro, Grupo Promérica, Claro y la productora Blue. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a quién te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita, y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí. Háblame de ti. Las tarjetas de crédito y débito Premia Banpro otorgaron un 20% de descuento por la compra de boletos al concierto para que asistieran al evento musical y se recrearan junto a sus artistas en su gira promocional. ¡Qué bendición! ¡Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado! Soy Ana Yancy Toledo y estas fueron las notibreves de Banpro TV. ¡Esa chiquitita, mamacita!